La gente está muy loca. What the fuck? Papá quiere bailar, así es que vamos a poner un set de música para que todos bailen. De igual manera, la invitación al público también para que disfrute de estas festividades. A ver, vamos con el deseo de papá. Quiere bailar, papá, ya. Y aquí viene la música. Le están haciendo los diagnósticos correspondientes a papá
Ya está con el pulso, desertado el pulso. Acá está la enfermera deseando suerte a los médicos. Está deseando suerte a los médicos, la enfermera por acá. Déjame, voy a volar encima de ese viejo. Ya no. A ver. Vamos a ver si le... Allá la lámpara faltaba, si no, no ven los médicos por acá. Están listas las herramientas. Cuidado con papá. A ver, se nos va antes de hora, creo que le dio un infarto al pobre papá. Respiración de boca a boca. Vamos a ver, va con la anestesia. Aquí viene la anestesia ya. Aquí viene la anestesia. Vamos a ver si le coge al pobre viejo. A ver, ya le pusieron ya. Creo que no le agarra al pobre viejo. No le agarra. Así es que vamos a hipnotizarle a papá. Vamos a hipnotizarle a papá. Ya que no le cogió la anestesia, vamos a hipnotizar. Ya está aquí el hipnotizador. Ya está listo acá. Está con las primeras reacciones del pobre viejo. Parece que sí le va a ganar. Vamos a comprobar si está. Carlos. Animal. Ya. Bien, ya ganó ya. Está hipnotizado, papá. Creo que así le vamos a poder hacer la operación. Entonces, los médicos vamos a sacar las herramientas correspondientes, pero falta todavía. Falta. Ah, ya. Faltaba la parte principal. Desinfectando, papá. Que se le vayan los malos espíritus. Hasta el médico, ahí está. Muy bien. Desinfectando para poder hacer la operación de papá. Ya está listo, papá. La enfermera, que el médico necesita suerte. ¿Dónde está la enfermera? Aquí está ya. Aquí viene a desear suerte. Aquí está ya. Muy bien, suerte al médico de turno. La herramienta, pase la herramienta, los asistentes. Aquí está la caja de herramientas. Viene el bisturí de papá. Aquí está. Tremendo bisturí. Muy bien. Vamos a empezar con el ispapuro. Por ahí. Vamos a ver. Ya está cortando ya. Muy bien, el bisturí haya estado desinfectado. Para que aguante papá unos días más. Luego de la operación de papá vamos a tener la presentación de un mimo que está aquí presente ya. Bien, ya está cortado el pobre viejo. El médico desea más suerte. Solo pidiendo suerte este médico. Vamos a ver el diagnóstico. Hasta ahorita cómo vamos. Vamos a ver qué ha tenido papá por aquí adentro. Aquí está el ispapuro. Ya salió ya todo infectado de tanto trago tomado. El ispapuro ya está aquí. Ya le abrió ya.
El Ispapuro. El Ispapuro. Así está el Ispapuro. Disturí. Uy, cuidado, más abajo está haciendo el coche totalmente. Y viene aquí, acá está ya. Pobre viejo. Pobre viejo, ya le sacaron la parte principal del pobre viejo. ¿Con qué va a orinar, papá? Ahí va. Viene el riñón. A ver, por acá, les vamos a estirparlo un riñón. Martillo, martillo, porque de tanto trago está duro. Está... Cuidado, se desmayó la enfermera de ver eso. Se desmayó la enfermera, atienda a la enfermera. De ver tanto. Ya le están dando ahí abajo acá. Más suerte quieren. Bien, seguimos. Viene el riñón de papá. Viene el riñón de papá. Y se ducha, más se ducha. Sigue hipnotizado el pobre viejo. Y aquí está, aquí está, aquí está. Ya salió el riñón ya. Un hito nomás le vamos a sacar, porque si no, se nos da el viejo. Ahí está ya. Cuidado. Ya se pegó a las manos ya. Cuidado. Aquí está todavía el riñón. Vamos, vamos a sacarle un testículo a papá, porque también está infectado, el izquierdo. Y ahí está cortando ya. Cuidado, se desmaya otra vez la enfermera. Ahí está, van a tener la dosa. Cuidado. Le está cortando la cabeza a la pobre enfermera. Cuidado. Aquí está el un testículo, el izquierdo le sacaron ahorita. Todo infectado. Ya está ya. Y ahí está la enfermera haciendo los diagnósticos también ya. Salgan, por favor. Vamos con el intestino, también está dañado, podrido. El intestino grueso le vamos a sacar a papá. Aquí está haciendo otro corte de parte del médico. Sigue hipnotizado, papá. Pobre viejo. Vamos a ver si le salvamos y dura unos días más. Aquí está el intestino. Aquí está el intestino. Aquí está ya. Ya le sacaron ya. Aquí está el enfermero. Vamos a sacarle una vez el estómago ya, mejor dice el médico, papá. Vamos a sacarle el estómago ya. Suerte al médico, más suerte. Este médico. Si no hay una enfermera, no trabaje. Vamos con el estómago. Vamos con el estómago. Sigue hipnotizado, acá está el hipnotizador controlando que no se despierte el pobre viejo. Ahí está el corte, otro corte más al pobre viejo. Y vamos con el estómago. Chiquito estaba. Ahí va el estómago del viejo. Mañana para la tripa Mishki. Ya, ahí está. Le vamos a dar un poco de vitamina al médico, sí. Que se sirva el ese poquito. Ya, ahí está. Creo que vamos terminando la operación. La última de todos, vamos. La última de todos, papá. ¿Cómo te ves?
Ya viene el mismo box. Ya va a tener la presencia del mismo box. Mientras a papá le vamos a pasar a la sala de recuperación. Ya, la última destroza, correcto. Bien, vamos a pasarle. Estamos controlando el goteo. A las 8. No, aquí se queda en la sala de recuperación, se queda fuera. Bien, un éxito ha sido, ya nos dijo acá el médico de turno, un éxito la operación de papá, aguanta todavía unos pocos días más. Bien, vamos a hacer la camisa un poquito más para atrás para que se presente. Con ustedes, a ver, le vamos a pedir al culto público un fuerte aplauso para recibir al mismo Dogs. Fuerte, fuerte el aplauso. Y aquí viene la presentación. Buenas noches. Cuento hasta tres, todo el mundo aplaudiendo. El que no aplaude le doy una mucha. Voy a trabajar, pero espere. Cuento hasta tres. Uno, dos, tres, todo el mundo aplaudiendo. Empecemos con la mujer. ¿Cómo te camina la mujer en la calle, urinista? Estrato 10, o sea, la pelucona. Usted la pelucona la ve en la calle, que el pantalón se lo coloca como nalga torero, más o menos ahí. Se coloca lo que le dicen silicona. Ojo y vista. ¿Cómo te camina esta mujer en la calle? Usted la ve con esta elegancia, ¿eh? Ojo y vista como te camina. Le da ganas de tirarse un pedo en la calle y sufre. Cuando usted ve a una pelucona caminando así, da que se caga la huevona de esa vida. Cuando usted la vea caminando así, está apretando para no cagarse ya. Pero cuando la vea caminando así, misión cumplida, se cagó la desgraciada vieja. Estrato medio. ¿Cómo te camina la mujer estrato medio? Más o menos ahí. Ya no usa lo que le dicen silicona, no. Ellas van más o menos ahí. El pantalón se lo sube un poquito ahí. ¿Cómo te camina en la calle? Le da ganas de tirarse un pedo en la calle y hace propaganda. ¿En serio? Estrato pobre. La gente del campo. La señorita del campo, ¿cómo te sale? Ya no van ahí, van ahí. Trae caminando la calle. Se va a tirar un pedo y es compartida. Ahí le dejo la mitad. No se rían de mucho los hombres. ¿Cómo te sale el hombre a la calle? Años 60, el caballero salía a la calle con esta pinta, ¿eh? ¡Qué elegancia, vea! Esto se llama un monumento antiguo, vea. Pero era respetuoso. Años 60 el hombre te salía a la calle más o menos ahí. El pantalón se lo subía bien arriba. ¿Cómo te caminaba en la calle y parecía un marica robó en la calle, vea? ¿Cómo saludaba con respeto? Con elegancia. Veía una mujer bonita, ¿cómo reaccionaba el hombre en los años 60? Había respeto. Veía una mujer, vea cómo reaccionaba. Ahuevado el hombre, ¿sí o qué? Hoy en día, ¿cómo sale el hombre a la calle? Las nuevas modas. El peinado raro. El pantalón lo usa ahí que se le vean los calzoncitos ahí. Camisa por fuera. Unos andan con la navaja en el bolsillo. ¿Cómo te caminan estos huevones en las calles? Ver una mujer desde que la ve se la quiere comer con los ojos. ¿Cómo
con el respeto que se merece la dama. Este número es muy reconocido a nivel nacional. Aquí en el Ecuador hemos ganado concursos con este número. Colaboren a ver, favor, déjame la botellita. Pero vamos a animar eso. Aplaudan para seguir. Eso, con elegancia. ¡Aplaudan! Eso. Gracias por sapo. Señores, ¿cómo orina la señorita con el respeto que se merece? La señorita que es virgen, que todavía no hay nada, que no le ha gastado el peluche. Más o menos la señorita hace fuerza para orinar, más o menos hay nada. La que está destaponada por un lado, o sea, la que ya, ella orina grueso y disparado, más o menos ahí. La que está destaponada por los dos lados, la que ya, ella más o menos orina con elegancia, con estilo.